El 19 de septiembre de 1915, nace en una vecindad que se encuentra enfrente de la Alameda Central y que hoy es un hotel lujoso, Germán Valdés, quien en su juventud se desempeñó en diferentes oficios. Lo mismo fue beisbolista que trabajador en una compañía de luz. Tiempo más tarde, entra a la farándula con el nombre de Topillo Tapas, que abandona de manera rápida por el ya célebre Tintán. Estamos en ángulo crítico. Estamos hablando de Germán Valdés a 40 años de su muerte. Hace un instante decía Rafael eh, la importancia de Pedro Infante, de David Silva, de Germán Valdés, pero eh, no podemos explicarnos a ese Pedro Infante sin eh, Ismael Rodríguez, a David Silva, sin Alejandro Galindo, a Germán Valdés sin este periodo importantísimo de Gilberto Martínez Solares y tampoco sin Marcelo Chávez. Claro, hubo estas grandes eh, mancuernas y grandes equipos en, en, el, en ese cine mexicano. O sea, Por un lado, Lindio Fernández con María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, eh, Mauricio Magdaleno que apoyaba el guión. En el caso de David Silva estaba también Gunter Gerso que escribía algunas de las historias o el propio Mantequilla. Y en efecto, sin Ismael no se puede entender el avance que tuvo Pedro Infante y, y, y su construcción como gran ídolo del, del cine mexicano. Pero también, en efecto, Tintán. A, eh, gracias al apoyo de Martínez Solares, a este gran dialoguista que era Juan García Alperalvillo, que también era actor de apoyo, el equipo conformado por Tuntun, por Bol Rubinskis, por Vitola, por José Ortega el Sapo, por Borolas, pero Marcelo Chávez definitivamente era pues la mano derecha de, 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 de Tintán. Incluso cuando Marcelo muere en el 70 eh, Tintán, pues muy dolido, dice que me perdonen mis carnales, pero Marcelo era mi mero carnal del alma, ¿no? Dice, es, es como si me hubieran arrancado un brazo o una pierna, ¿no? O sea, Marcelo en la caravana de Paco Miller era el contador, o sea, Marcelo no estaba actuando, ni tocaba la guitarra, ni hacía nada. O sea, Tintán pensaba que Marcelo pues, era alguien que había estado de, pati, de Patiño con Cantinflas y que había estado en las carpas, pero que ya se dedicaba a ser un contador y nada más. Pero un día que, que estando cerca de llegar a Guadalajara, en Aguascalientes de hecho, es, eh, Tintán pasa por el, por el, este, el camioncito donde estaba eh, el cameino donde estaba ahí este, Marcelo, y lo oye tocar la guitarra y cantar, entonces se mete y le dice, este oye gordo, yo no sabía que cantabas también, y empiezan a improvisar y inventan esa canción del guata titara y la de una mosca pegada en la pared. Y entonces los oye Paco Miller y dicen, bueno, ¿por qué no abren el espectáculo ustedes con esto? ¿no? Se presentan en Guadalajara y está el éxito de ellos dos, que los hacen repetir, pero como no habían ensayado más que el Tarati taratiratau y, y una mosca, vuelven a cantar las dos mismas canciones. no Pero es ahí donde surge esta mancuerna. Ahí. De hecho, en una película dicen, este vámonos antes de que nos vuelvan a pedir que la toquemos de nuevo. ¿no? <laughs> Había equipos que no nada más funcionaban porque funcionaran. Era toda una, eh, vaya, un, 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 una manera de ver la actitud ante rescatar o que se iba a, a convertir esa película en una producción que daba dinero a todos. Entonces, finalmente, la industria es eso, un negocio. Pero a través del tiempo empieza a afectarle a mi papá eh, toda la estructura comercial de la, de la situación cinematográfica, ya había muchas inversiones del extranjero, pero ya no se dirigían a los lugares correctos, porque veían que no era necesario, tenía tanto talento Tintán y se sacaba tan rápido las escenas que pues entonces el dinero había que mejor meterlo en otro lugar. ¿Qué crees que haya pasado, Rafael? No hemos tenido cómicos completos de estas eh, características, tal vez los polivoces, eh, tal vez, eh, eh, como, como bien apunta Sector Suárez. Pero estamos hablando de los años 70, que es cuando muere Tintán. Exacto. Es decir, el crecimiento de la carrera de Germán Valdés y el ocaso de Tintán van de la mano con el del cine mexicano. Eh, mira, hay un ejemplo que, que justamente lo pinta de, de cuerpo entero esta situación. Eh, Cantín filmaba una película por año. Tintán empezó a tener un, un tren de vida imparable. Eh, entre 1956... Y 59 filma 30 películas, o sea, o sea, es una cosa absurda por completo, o sea, totalmente eh, perder eh, el piso en cuanto a los personajes. Hay una película que se llama El Cartero del Barrio, donde el protagonista es Resortes, Tintán aparece 27 segundos, y en los créditos dice Germán Valdés Tintán y Adalberto Martínez Resortes en El Cartero del Barrio. Entonces es, es algo que, que fue este, operando en contra no solamente de Tintán, sino del cine nacional. O sea, en efecto el cine nacional se fue terminando. En los años 70 hubo este relevo generacional importantísimo con la llegada del de, llamado cine cheverrista. O sea, Jorge Fons, Arturo Ritzen, Alfredo Burrola. Este, el, el, el Casal y un, y un cineasta que para mi gusto es el gran cineasta de los años 70, que es El Perro Estrada, porque fue realmente el que catapultó comedia, la, a los comediantes de esa época. no Mario García González, Ernesto Gómez Cruz, este, Héctor Suárez, eran los personajes de, 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 del, del Perro Estrada. no Y sí, en efecto, la, la, la comedia se va para abajo. Tiene este resurgimiento entre mediados de los 70 y los 80 con el cine de Ficheras y el cine de los cómicos albureros. No se puede negar que esa generación es muy importante, o sea, Lalo de la Peña el Mimo, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, claro, este, el flaco ibáñez o sea, eran personajes sumamente mm, hábiles para el albur, hábiles para este, el doble sentido, para el chiste de doble sentido, o para la situación, digamos, la leperada que tenía que ver mucho con la cuestión sexual, ¿no? pero situaciones ya no había. Tú mencionaste a los polivoces. Esos personajes, o sea, yo creo que la televisión, los polivoces y el loco Valdés fueron los grandes personajes de la comedia en ese momento, pero eh, digamos que insertados en, en este nuevo medio que era la televisión. Yo no puedo hablar de política porque no sé exactamente los detalles de cómo se vino abajo la industria del cine nacional, comparada con la época de oro. No me toca a mí analizar eso, pero sé que tuvo mucho que ver en que ya mi papá, o más bien Tintán, no era un artista para la televisión contento. Entonces se viene abajo, se viene abajo moralmente. Y yo lo vi, lo vi sufrir. ¿A qué se refiere con que lo vio sufrir? Bueno, eh, lo vi callado, lo vi escribiendo mucho, ya se convierte, es cuando él se convierte en productor de sus películas, director, actor, básicamente tomó todo a su cargo como podía, los elementos eh, y la economía de él en ese tiempo ya no eran como, como antes, entonces cuando digo lo vi sufrir, me refiero a lo vi presionado. Y un artista con presiones de esa índole, pues se le quita mucho la felicidad, la, la, la creatividad, el, el dinamismo. Tintando no solo cantaba en sus películas, cantaba hasta en el baño. Cantando en el baño, Me acuerdo mucho de ti. Vestido con un traje sudsúter con un saco largo, casi hasta las rodillas pantalones bombachos y con un sombrero con una pluma que imitaba el estilo de Cap Calloway, Tintán impuso el estilo pachuco alrededor de la década de los 40 y grupos musicales de la década de los 80 y 90 retomaron su manera de mezclar ritmos. Los más emblemáticos fueron La Maldita Vecindad y Botellita de Jerez. La cultura de los pachucos exactamente es la primera gran cultura absolutamente... Eh, eh, transfronteriza que sucede en los dos lados de la frontera y que después da origen al rock and roll. ¿no? Es la primera cultura eh, contestataria dentro de Estados Unidos y dentro de la cultura de los pachucos la música era su manera de expresión. ¿no? Y la música no solamente era un género, sino que de parte de México se aportaba la música norteña, la ranchera, ¿no? eh, el bolero la rumba, ¿no? el mambo, todo esto. pero aparte la de, de las comunidades afroamericanas, que eran las que más hicieron el movimiento pachuco, pues estaba el jazz, el jump jazz, el scat, el boogie, el swing, ¿no? por eso Tintán tenía tanta influencia en la música del, del scat, ¿no? toda su onda de... Antes de La Maldita Vecindad, hubo otro grupo que se declaró abiertamente seguidor y admirador del comediante mexicano, Botellita de Jerez. Su música está influenciada no solo por sus ritmos, sino también por la actitud alegre y dicharachera que se reflejaba, entre otras cosas, en el uso del lenguaje. Yo creo que Tintán fue un personaje retomado por Botellita de Jerez, ¿no? de una manera consciente. ¿no? En, en función de que eso, que Botellita de Jerez trataba de Encontrar justo cuáles, cuáles eran sus, eh, sus mayores influencias. ¿no? Tintán, en ese sentido, para nosotros fue, se convirtió de a poco en, en, una, en una especie de asidero, ¿no? de manera consciente, de, de esa posibilidad de transgresión desde el lenguaje, por ejemplo, eh, que a, a en lo personal a, a mí me, siempre me, me ha fascinado. ¿no? La figura de Tintán fue tan importante para la maldita vecindad que en su segundo disco introdujeron una frase del cómico al inicio de la canción Pachuco y frases del actor en distintas partes de la melodía. A mí eso fue lo que me inspiró para decir: No, hombre, pues yo que iba a ser música, ¿no? Pero también quiero manejar la alegría, ¿no? Y también quiero manejar el baile, que ese es otro de los elementos que él tenía. Toda la cuestión del baile, ¿no? De bailarse un swing, un boogie, esa película maravillosa donde él les está enseñando a las chavas, ¿no? A una, en una escuela de, de, de mujeres y va, va bailando con ellas el tango, el mambo, el boogie, ¿no? El, diferentes, que un gran bailarín también. Entonces a mí todo eso me inspiró mucho para decir, claro que se puede hacer una música. Profundamente mexicana, pero, como, pero también con las influencias de la música de fuera que me gusta. Y Tintán utilizaba el cuerpo, el baile, la alegría, el sentido del humor. Entonces, esa es una gran influencia para mí personalmente y después que evidentemente se manifestó en Maldita Vecindad, ¿no? Con todo el lenguaje que manejamos de los pachucos, con toda la cuestión de meter inclusive en el segundo disco en El Circo, que fue uno de nuestros discos de mayor este, difusión internacional y reconocimiento, pues empezar ese disco tan clásico con el sampler de mis viniles de Tindán, ¿no? Donde entra y ya llegó su pachucote, ¿no? Y meterlo, ¿no? Hacerle un homenaje directo. Entonces, pues yo creo que todo el mundo sabe que la influencia de Tintán en, 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 en mi persona y en el trabajo en Malta Vicente, pues es directa. Botellita de Jerez, un grupo formado en 1983, que ahora sigue tocando bajo el nombre de HH Botellita de Jerez sin alguno de sus integrantes originales, incluso llegaron a grabar canciones que Tintán anotó detrás de sus libretos y adaptaron la música a su modo, tal como lo hacía el comediante en su tiempo, con la música de otros autores que llegaba a interpretar. Cuando la compa, hija de Tintán, eh, nos pidió que, hiciera, que montáramos esa canción, pues para nosotros la condición fue romperla. Es decir, no hicimos la canción que ella nos dio, hicimos otra. Y el crédito es de ella y de Tintán, pero no importa, nosotros la rompimos. Y la hicimos nuestra, por supuesto. La canción ese es nuestra canción, que es de Tintán y de su hija. Y de todo el que la haga suya, ¿no? más allá del mercado. Tintán sigue presente en la música mexicana moderna, y 40 años después de su muerte, todavía es recordado como una de las grandes influencias de nuestra cultura, en este caso, a través de sus canciones y el compás de los ritmos con los que bailaba. Han pasado 40 años de que murió, él murió de 58 años, son 29 de junio. Eh, ¿Cree que el humor mexicano o los humoristas actuales le adeudan algo a Tintán? No, oh, sí, definitivamente. Es eh, algo que yo no debería decir porque soy su hija, pero que ya lo han dicho algunos. Eh, la deuda sería eso de que como sí tuvieron que ver películas de Tintán, porque pues era lo que nos ofrecía la televisión, aprendieron mucho sobre la improvisación de Tintán. Y cuando un artista acepta que para sacar el momento y para sacar el timing y para poder ser un buen maestro de actuación, uno necesita aprender a ser el protagonista en una pantalla y para ser protagonista necesita uno reconocer a Tintin porque tintán aunque estuviera atrás con el movimiento de, de mano con el gesto con la mueca con el tono se volvía protagonista y digo en una escuela de actuación ya existe en Francia en la Sorbona de París los musicales de tintán son parte de la enseñanza de un actor dramático tienen que ahora sí que tienen que soplarse canciones de Tintán para entender cómo un actor se hace presente, cómo es importante todo lo que tiene que ver, la eh, todo lo que es la, eh, los gestos, pero más que nada el lenguaje corporal y, y, y de sonido también. Porque Tintán cantaba, era diestro con el cuerpo, uh -huh. es subir y bajar las escaleras mientras canta contigo a... A Silvia Pinal, es un momento impresionante, igual que en la marca del Zorrillo cuando está con el sable. Exacto. Eh, improvisaba, pareciera que son elementos que poco vemos ahora en un cómico. Nos sorprendemos mucho nosotros, pero en la época de Tintán, acuérdate que los artistas eran eh, los de Hollywood, ¿no? De, de, del, del color, del Technicolor eran Fred Astaire, Jane Kelly, eran artistas completos. Y no era nada anormal que cantaran, que bailaran y que actuaran. Tintán tenía esa influencia, él veía películas. Ahora, artistas como Cab Calloway, que eran eh, negros eh, jazzistas eh, que ya atendían al gangsterismo musical, eran las influencias de Tintán. Eh, pero nosotros eh, nos sorprendemos mucho de eso, de que, eh, fuera tan compacta la, la obra de él, cómo, cómo llenaba, cómo se, se enriquecía su obra y cómo nos daba un atletismo a la hora de subirse a las escaleras o a la catedral o a donde se subiera Tintán, todavía nos daba eso. Entonces tú decías, bueno, que este hombre no, ti, no para de, de, de tener habilidades. Y yo como su hija, pues lo único que te puedo decir es que era un... Eh, artista responsable y era un humilde actor porque cuando se vino abajo la eh, época de oro él siguió haciéndose disponible para algún papel que donde él pudiera trabajar mm, criticable no criticable bueno que se quede en el aire quien quiera hablar de ese tema no era incansable era dinámico yo creo que se cansaba bastante pero acuérdate lo que pasa con la adrenalina en, en el sistema nervioso. Y mi papá le decía sistema nerviotorio. Entonces, eh, ese sistema nerviotorio yo digo que no ha sido descubierto por la ciencia del, del hombre, <laughs> pero lo tenía Tintan. Sin embargo, hay generaciones eh, posteriores eh, que en los años 90, especialmente eh, finales de los 90, principios del nuevo siglo, están buscando... Eh, revivir o recordar o resignificar a Tintán, ¿no? Sí, fíjate que Tintán en efecto, como comentábamos, su figura crece a partir de su muerte. O sea, a partir de su muerte se revalora el personaje del Pachuco, el personaje de Tintán eh, sus películas se empiezan a ver ya de manera más intermitente, ya no solamente eran Cantinflas y Pedro Infante en la televisión, sino ya los ciclos de Tintán se volvían permanentes, eh, se exponen sus películas en museos, en este, van a festivales eh, de, ci de cine mundial, pero, pero sobre todo eh, una nueva generación, y sobre todo también en la televisión, eh, toman a, enarbolan la bandera de Tintán, porque Tintán fue un personaje siempre antisolemne o sea, anticomplaciente, era un ser libre, era como el personaje de Balú, por eso el, el, el doblaje que hizo del Libro de la Selva. O sea, nosotros tenemos la imagen del, de este oso Balú, pero en realidad, quizá de manera inconsciente, vemos a Tintán en ese personaje, porque así era, o sea, era un tipo que siempre buscaba lo más vital, que no le importaba hacer o estar donde fuera que si pudiera tener, eh, que todo, cada año se compraba un Cadillac o tuviera sus tintaventos, sus yates, o no tener un centavo en el bolsillo, o igual fumar marihuana, o este y, igual echarse sus tragos, de hecho entre las cosas de su muerte había una cirrosis hepática, o sea, no le, no le interesaba, o sea, le estaba más allá de la moral. Entonces yo creo que eso hace que el personaje de Tintán... ...tenga tanta popularidad entre las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿por qué eh, la maldita vecindad, los caifanes, Botellita de Jerez... Este, ...todos estos grupos de rock no este, revaloran a Cantinflas, no revaloran eh, a Piporro... ...que me parece un cómico también fuera de serie, es sensacional... ...y por qué Tintán sí, o sea, a habla justamente de esto, o sea, es un ser totalmente libre. La influencia de Tintán en la comedia mexicana fue tan grande que más de 70 años después de que hiciera sus películas más famosas, su humor sigue presente en los comediantes modernos. Sin negar la importancia del legado del cómico, algunos grupos han intentado introducir esquemas innovadores para hacer reír a los mexicanos del siglo XXI. Un ejemplo son las reinas chulas, que han creado un espacio para mujeres en el mundo de la risa. Yo creo que hay una tradición muy fuerte del cabaret mexicano, pues, que viene, insisto, desde la revista, pues, ¿no? El elemento que nosotras le agregamos fue el elemento de género, pues, ¿no? Pero la cuestión incómoda, la cuestión provocadora, transgresora y así, pues ahora sí que viene desde los cómicos, de las, de las carpas, y más atrás, pero no te sé decir porque no soy especialista más allá atrás, ¿no? Pero bueno, este, en sus tiempos, personajes como Tintán, como Cantinflas, antes de que se pusiera Technicolor, ¿no? Fueron tremendamente transgresores, Bitola, en fin, ¿no? Eh, y me parece que lo que a nosotras nos toca de acuerdo a nuestra época es justamente insistir en esta característica del género. Hacer reír sin recurrir a bromas machistas, estereotipadas y prejuiciosas ha sido todo un reto para las cuatro reinas chulas que comenzaron a trabajar en 1988. La apuesta que nosotros tenemos es cómo construimos un humor que no sea machín. Si todo el humor mexicano está basado en el albur, en el doble sentido, en el, basado en esta cosa de, 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 de préstame, te sientas, te, de, voy para adentro y ajá, o no, y está basado en una serie de estructuras geniales, como lo como son las estructuras de revista. Para nosotras, el humor mexicano está basado en eso, en esa serie de estructuras. Y lo otro es una circunstancia temporal, es decir, el machismo, la misoginia es una circunstancia que ojalá sea temporal, pues, ¿no? en la cual como sociedad le estamos apostando a que haya cada vez menos. Pues, ¿no? Entonces, el reto para nosotros ha sido, ¿cómo hacemos un humor que no sea machín, un humor que no sea más misógino? Otros son los creadores de la improlucha, que retoman las tradiciones mexicanas y extranjeras de improvisación para presentar un espectáculo que mezcla comedia, música y lucha libre. Ellos dicen tener una gran influencia de Tintán, quien improvisaba tanto con sus bromas como con la música. Hablando de Tintán como un improvisador, eh, creo que tiene una particularidad y una genialidad que es este rollo de lo mexicano. ¿no? Tintán es un tipo, era un, un, un tipo, un gran artista, que era muy mexicano, que tenía este sabor y esta, este color de la nacionalidad, eh, muy de, no sé, flores, estos grandes ídolos que jugaban con el barrio, con el estatus, con eh, la manera de ser, con el... Un poco eran cronistas de la realidad que vivían en ese momento y, y nos dejaron pues un legado muy importante. Nosotros como improvisadores lo tenemos en un nivel pues eh, muy muy alto. Uno de los creadores de la improlucha explica que la improvisación, algo que empleó en repetidas ocasiones Tintan, es parte importante del humor de nuestro país y seguirá por muchos años más buscando provocar la risa de los mexicanos. Yo creo que el humor mexicano es eh, básicamente improvisación. Los mexicanos tenemos una, una manera de abordar el humor muy particular. Eh, nuestro humor no es tan simple, nuestro humor es un poco rebuscado. Y por lo regular tiene que ver con una. Eh, con, con un. lo que está sucediendo el día a día. Tenemos un humor negro muy fuerte. No sé, te puedo decir cuando sucedió lo del temblor. Estábamos todos muy dolidos y teníamos un dolor nacional muy fuerte, pero sucedían los chistes todo momento. Y así como eso. Cada vez que hay una tragedia nacional, el mexicano busca la manera de reírse un poco de eso. Era un hombre muy divertido. Mi mamá me contaba, que alguna vez le contó Tintán, que cuando le puso Jorge Molme, el empresario, porque había una pareja de cómicos que se llamaban muy parecido a como él se llamaba, que no era Tintán, Topillo, no sé qué. Y le, y le dijo, te voy a cambiar el nombre. Y que llegó a una ciudad donde lo anunciaron el nuevo cómico, todo eso, Tintán, y que se puso furioso. Que dijo: ¿Qué es eso de Tintán? ¿Cómo voy a llamar Tintán? Y que oía las campanas de las iglesias y, y, y vibraba de coraje. Pero poco a poco se dio cuenta de que era un hombre muy simpático para la gente. A la salida de los teatros, este, igual salía él y la gente estaba fuera esperándolo. Y así era, de veras así era. Lo sé por el, por el, el hijo del productor Paco Miller. Salía con don Paco. Del teatro, y entonces empezó. ¿Qué pasó, carnalito? Ay, no ha sido no tienes donde dormir, vete a un hotel. Y daba el dinero con discreción, ¿eh? Siempre ayudando a todo el mundo. Entonces un día sale del teatro y me lo platicó Paco Miller, el hijo, le, se lo platicó su papá, don Paco Miller, terminó de saludar a toda la gente a la salida del teatro, y entonces volteé y le dice, don Paco, préstame una feria, ¿no? Es que se me acabó la lana. <laughs> Porque repartía. Todo lo que tenía lo compartía. Logré verlo todavía vivo cantando con, con su, su costilla, ¿no? su esposa. Eh, ya había muerto Marcelo. Lo vi en la, en la carpa polo en los años 70 y, y, pues, para mí fue un agasajo verlo cantar. Tintán siempre se clavó en su flota, en sus cuates. Si se fijan, repito, en las películas, está toda la flota, aparte de sus hermanos, que todavía no eran ni conocidos. Están todos, ustedes ven cualquier película de Tintán, están todos los bailarines y las bailarinas de los teatros de revista, los otros cómicos. No le tenía miedo a nadie, era, era único y, y de veras no le tenía miedo a trabajar, no tenía este tipo de cosas que luego tenemos los seres humanos, de inseguridades, de, de que alguien te come el mandado, no. Yo diría que Tintán es el corazón vivo de alegre rebeldía de infinita sabiduría, de la paz, el baile y la música para transformar la vida, el cerebro y el corazón. la forma en la que crece el personaje de Tintán y la forma en la que pierde espacios en el cine y se refugia un poco en la televisión junto con su madre cantando, pero ya no había lugar en esa cinematografía de los años 70 para un personaje o una figura como Tintán. Además ya estaba en sus 50, ya, ya era una década donde ya no era el joven aquel eh, lleno de todo, ¿no? de, de vitalidad y todo, ya, ya estaba cansado porque hacía películas al vuelo mi papá, hacía a veces muchas películas al año entonces todo eso todo eso eh, lo convierte en una persona que si no hubiera tenido la plataforma tan importante de su vida familiar que en el libro yo lo menciono como su éxito rotundo un hombre a su edad si no hubiera tenido de la mano a mi mamá sinceramente con, con amor con verdad con eh, son, son elementos que son Realmente poco logrados por, por, por artistas, artistas así, porque es muy difícil poder combinar y equilibrar una vida. Pero mi papá lo logró y murió, no triste, <laughs> ni, ni en la miseria, como dicen, murió tranquilo y murió de la mano de mi mamá. Murió cantando, hazme el favor. ¿Cómo es eso? Pues es que <laughs> estaba él en su lecho de muerte. Y él le pidió a mi mamá, le dijo, eh, mami, eh, Rosita, ¿cómo, ¿cómo va nuestra canción? Porque era Flor de Azalia. Y en la parte donde es, y despertarte muy dulcemente, mi papá la chiflaba. <laughs> y ese era nuestro chiflido familiar. <laughs> y entonces, cuando en su lecho de muerte le dice a mi mamá, ¿cómo va? Mi mamá no sé qué pasó, que se equivoca, y mi papá la corrige. Cantando, cierra los ojos y entra en estado de coma. Así me lo platicó mi mamá que estaba con él. Entonces pues se murió cantando. Tinta. Carlos Moncivas decía que Germán Valdés Tintán era el primer mexicano del siglo XXI debido al uso de su lenguaje. Era dueño de una gran personalidad que aún impacta a creadores y artistas de la actualidad. Su imagen, sus palabras, sus personajes forman parte ya, de manera indiscutible, del imaginario popular de México. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta misión de Ángulo Crítico y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen en la siguiente ocasión.